Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a su canal Bano Team. Egan Bernal se muestra optimista sobre su recuperación. Hace unos días, el gran ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un aparatoso accidente, el cual casi le cuesta la vida, pero gracias a Dios y a los galenos ha ido saliendo de ese fatal episodio. Así lo dio a conocer mediante una fotografía y un gran mensaje que conmovió a sus seguidores. Ya pues, aquí vamos con el berraquito. Eso salió como salmona de sobar. Rapidito, rapidito de para arriba. Egan Bernal cada día da pasos grandes hacia su recuperación. Después del grave accidente que por poco le cuesta la vida, el ciclista colombiano publicó una foto y envió un mensaje optimista desde la Clínica Universidad de la Sabana, donde se encuentra desde hace más de una semana después de chocar contra un bus mientras entrenaba. Casi 20 huesos rotos, 11 costillas, fémur, rótula, T5, T6, odontoides, un pulgar, un diente y perforación de los dos pulmones, dijo Bernal, y agregó: casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora recuperar y hacer de esto otro. Ya estoy de vuelta y vamos a rockear, añadió Bernal. La clínica, por su parte, emitió un comunicado en el que dice que el ciclista del INEOS será trasladado a la unidad de cuidados intermedios, un paso más hacia la hospitalización, lo que confirma que la recuperación ha tenido muchos pasos positivos. Egan recibió el respaldo de todos los colombianos, así como de ciclistas a nivel internacional que le han hecho llegar su solidaridad por la situación en que se encuentra. ¿Qué opinas sobre el avance que ha tenido Egan Bernal? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo. Si te gustó el video, deja tu like. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuevos videos. Esto ha sido Bano Team.